Ich bin die Emily und ich bin 17 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport. Ich spiele zum Beispiel Hockey oder Tennis. Außerdem treffe ich mich sehr gerne mit meinen Freunden und interessiere mich auch für Mode. Nach der Schule möchte ich Filmproduktion studieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, von euch zu hören. Das ist mein Vater. Das ist meine Mutter. Das ist mein Bruder. Meine Schwester sieht genauso aus. Und das bin ich, Carolina, 17 Jahre alt. Ich lebe seit 12 Jahren in diesem Haus in Nürnberg. Meine größte Passion ist Tanzen in der Garde. Ich tanze auch gerne mit meinen Freunden in der Turnhalle der Schule oder im Klassenzimmer. Außerdem liebe ich es zu reisen. Jedes Jahr nach Mexiko, um meine Familie dort zu besuchen. Mein Lieblingsziel ist Cancun. Den meisten Spaß habe ich allerdings mit meinen Geschwistern. Es wird nie langweilig, wenn wir zusammen sind. Ich bin 19 Jahre alt und ich gehe in die 11. Klasse vom Jan-Schader-Gymnasium. Nächstes Jahr mache ich dann natürlich mein Abitur und zu meinen Hobbys zählen ganz normal wie jeder Junge Fußball spielen, Musik hören, mit Freunden treffen oder auch einfach gar nichts machen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, an meinem Namen bin ich jetzt kein Deutscher. Ich habe irakische Wurzeln, kurdisch-irakische Wurzeln und bin sogar in Belgien geboren, aber ich bin mit eins dann hierher gezogen. Ja. Ich bin die Lisa, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus Nürnberg. Ich habe leider keine Geschwister und auch keine Haustiere, aber dafür habe ich zwei Pferde, um die ich mich kümmern kann. Und wie man daran schon sich denken kann, ist eins meiner Hobbys Reiten. Und außerdem mache ich gerne generell Sport, also ich fahre auch gerne Ski. Ich lese auch gerne und ich treffe mich auch viel mit Freunden und ich reise gerne. Jetzt habe ich das Leckerli verloren. Hi, ich bin Kaya, ich bin 17 Jahre alt und ich bin momentan in der 11. Klasse am JSG und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mein Abitur mache. Und genau, ich habe zwei Schwestern, die sind beide älter als ich. Eine wohnt in Polen und eine in Spanien. Und ich selber bin Halbpolin, weil mein Papa polnisch ist und meine Mama deutsch. Und ich spreche insgesamt 5 Sprachen, also Polnisch, Deutsch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Französisch, aber das meiste habe ich schon verlernt. Und in meiner Freizeit mache ich gerne was mit Freunden und singe. Hola, ¿qué tal? Nuestra escuela fue fundada en 1834 y consta de 2 edificios, el antiguo y el nuevo. La escuela está situada directamente en el centro de la ciudad y cerca del castillo de Nuremberg. De nuestro colegio tenemos una hermosa vista de Nuremberg. Tenemos un gran patio donde nuestros estudiantes disfrutan sus pausas. Ahora recibéis una vista del interior. El aula es el centro de la escuela donde todos los alumnos se encuentran. Si quieres beber algo o tienes hambre, el comedor con señora Tufan es el sitio para estar. También nuestros profesores pasan su tiempo libre en el comedor y beben un café o un mate. Tenemos un gran gimnasio donde podemos realizar nuestros sueños de deporte. Las clases son muy individuales y especiales y todos los alumnos tienen mucho ganas de estudiar. En la biblioteca los alumnos tienen la oportunidad de relajarse, aprender y también descubrir nuevos libros.
Hola. Y bienvenidos a Nuremberg. Somos Caro y Lisa. Y hoy los vamos a guiar por nuestra ciudad natal. Comenzamos nuestra guía corta con el Puente Precioso. Mide aproximadamente 19 metros y se dice que sus deseos se vuelven realidad si le das vuelta 3 veces a uno de sus anillos. Ahora continuamos y a mano izquierda se puede ver el río con el nombre Pegnitz. Para tener una vista increíble del centro antiguo de Nuremberg, vamos a subir hasta la planta más alta del aparcamiento. La mayoría de los turistas no conocen este lugar, así que hoy tenéis suerte estando aquí. Finalmente llegamos a mi atracción favorita, la iglesia de San Lorenzo. Hoy en día es una de las 2 iglesias evangélicas más importantes de Nuremberg. Ahora vamos a visitar una de las fiestas más visitadas por jóvenes, das Nürnberger Volksfest. Aquí también se puede ver unas banderas de Rock im Park. Es un festival de música con artistas como Bastille o Cardi B. Sigamos hacia el recinto de congreso del partido nazi. Ese constata que Nuremberg fue la ciudad favorita de Hitler. Finalmente llegamos a un parte de Dutzendteich. Con eso cerramos el recorrido de Nuremberg y nos despedimos de vosotros. Si piensas de Alemania, piensas de la potencia económica, del país, los poetas y los pensadores y de la nación cultural. Alemania tiene un total de 83 millones de habitantes, por eso es el país más poblado de Europa, aunque el área solamente tiene 360.000 kilómetros cuadrados, que es solamente un octavo de Argentina. Alemania es dividido en 16 estados, es un poco como en los Estados Unidos. La capital de Alemania es Berlín, que está en el noreste del país. Solamente en Berlín viven 3.5 millones de personas. Desde el punto de vista geográfico, Alemania disfruta de características únicas como los mares del norte y Báltico en la parte superior del país, los Alpes en el sur y en medio de todo hay numerosos ríos, lagos, bosques y llanuras agrícolas. Se puede decir que Alemania es un lugar fascinante para los amantes de la naturaleza, especialmente porque hay 16 parques nacionales, 104 parques naturales y 15 reservas de la biosfera. En Alemania la educación es de gran importancia. Por eso hay oportunidades de educación continua excelentes en todo el mundo. Nos sorprende que mucha gente va a Alemania para estudiar. Bueno, ¿cómo está el sistema escolar construido aquí en Alemania? Después de la guardería, los niños visitan la escuela primaria cuando tienen 7 años. Se encuentran allí por 4 años. Si recibes malas notas, vas a la escuela de enseñanza de clase 5 hasta clase 9. Después, puedes entrar de aprendiz. Si recibes notas bonitas, vas a la escuela secundaria de clase 5 hasta clase 10. También puedes entrar de aprendiz o continuar con tu educación para estudiar. Si recibes notas excelentes, vas al Instituto de Enseñanza Media de clase 5 hasta clase 13, donde puedes estudiar después de hacer tu bachillerato. Esto es una breve descripción y esperamos que nuestra presentación ayude a explicar la belleza de Alemania.